Si te digo que hay una manera para poder aprender cualquier cosa de manera más rápida que todo lo otro fotógrafo, todo lo otro artista en el mundo, ¿tú qué pensarías? ¿Que te estoy mintiendo? Sí, en realidad te estoy mintiendo, porque esto no existe. Por eso en este video te quiero dar 5 consejos para mejorar tu fotografía y para poder ser un fotógrafo mejor. ¿Para qué? Para tu tiempo libre, probablemente, para tu trabajo o simplemente porque te gusta la fotografía. Pero acuérdate que estos 5 consejos no te van a hacer un fotógrafo increíblemente más bueno en un día, en 2 días. Simplemente esos son consejos que para mí han funcionado para mejorarme. Y creo que son muy interesantes, así que empezamos el vídeo. Lente. El lente es una palabra que claramente no está a significar tiene que tener muchas lentes, tiene que tener todas las lentes que hay en el mercado para poder sacar fotos súper bonitas. No, simplemente lente significa aprender a entender cuál lente tienes que utilizar o por qué estás utilizando esta lente o por qué en esta cámara tengo puesta esta lente, porque a veces pasa que muchas personas que utilizan cámaras piensan que, por ejemplo, salir con, no sé, un 20 milímetros sea la mejor opción por cualquier situación, o al revés, o salir con un 200 milímetros sea la mejor opción por cualquier situación. En realidad no funciona así, es un poquito más complejo. Claramente la puedes utilizar y yo siempre tengo la libertad, siempre me gusta un poquito que la gente se ponga en práctica para poder experimentar. Experimentar, que es una palabra muy importante, sobre todo cuando se habla de arte, como la fotografía. Si queremos hacer una foto de un retrato a una persona, no utilizamos un 16 milímetros, utilizamos, no sé, un 35, un 50, un 70 milímetros. ¿Y esto por qué? Porque las fotografías son diferentes. Entonces, que a un profesional seguramente sabe en qué situaciones utilizarla. Pero también a veces un profesional, siendo que un profesional en un sector, en algo, no sabe cuáles son las lentes mejores para otras tipologías de fotografía o de situaciones. Entonces, aprender, estudiar, hablar con otros colegas, hablar con otros fotógrafos es muy importante. Y después, por el principiante, es también importante un poquito estudiar y comprender qué significa tener una lente 1.4, que tener una lente F4, que tener una lente zoom, prime lens y toda esta cosa. Así que lente es una cosa muy importante en la fotografía, sino de verdad la base, como si fuera ISO y todas estas cosas. Punto número 2, tener ideas. Esto es muy importante en el momento en el cual queremos un poquito pasar desde ser simplemente un turista que disfruta haciendo foto, una persona que se divierte haciendo foto, a pensar de ser un poquito más un profesional en el sector, o queremos que la gente no reconozca nuestro estilo, nuestra manera de hacer la fotografía, nuestra manera de hablar a través de las fotos. Y por eso tener ideas es muy importante. Tener ideas no significa solo quiero hacer foto a personas en la calle, quiero hacer foto a pájaros, quiero hacer foto a coches. La idea está en el crear nuestra personalidad a través de la foto. Entonces, tenemos que hacer un millón de fotos, pero después que hacemos un millón de fotos, tenemos que hacerlo un poquito más, más pequeño, este círculo. Y esto, gracias a las ideas, gracias al pensamiento, podemos hacerlo siempre más cerca, hacerlo siempre más pequeño, este círculo. Y en el momento lo vuelve más pequeño, empezamos a tener
tener idea sobre lo que queremos transmitir, porque la fotografía es transmitir. No es simplemente el hecho de tener una cámara cara o simplemente el hecho de tener una cámara, salir a la calle y hacer la cosa sin sentido. Nosotros cuando hacemos una foto, nosotros hablamos de la persona que quiere transmitir y no simplemente una persona que lo hace por diversión, tenemos que tener ideas. Porque estas ideas son importantes para nosotros porque son nuestra palabra a través de nuestra imagen. Entonces, lo que aconsejo es de hacer tanto experimento como yo hice en pasado y como seguramente proveré y intentaré hacer. Pero es también verdad que después de tantas fotos y de tanta experiencia, ya tengo la idea más clara. Así que si eres un joven fotógrafo o todavía no has encontrado tu estilo, tu personalidad, piensa, hazte un poquito de ideas y después dice como, ok, vale, esta es buena, esta es mala, esta me gusta, esta no me gusta, y vas al punto de entender cuál es la idea que tú quieres transmitir, la palabra y todas estas cosas en tu foto. Consejo número 3 es lo de no planearte cuando sale a hacer foto, sobre todo si haces fotografía, street photography, porque en el momento en el cual no sabe qué estilo y qué personalidad quieres representar o qué cosa quieres buscar exactamente este día, en este lugar, en esta ciudad, no puede planear algo, no puede decir voy a New York y quiero hacer una foto así, no, porque es imposible, imprevisible la cosa, hay tantísimos factores y puede ser que en el momento en el cual antes de llegar a tu destinación ya ha hecho 3 millones de fotos y probablemente en las 3 millones de fotos que haya hecho antes tienes fotos mucho más bonitas de las que pensabas, así que claramente sal a la calle con tu personalidad, sabiendo lo que te gusta a ti, pero no planearte, simplemente si te gusta algo, a foto, si te gusta una situación, pierde tiempo, quédate ahí, hace muchísima foto, prueba a ahorrarte dinero para comprarte más memoria posible, porque seguramente al ser de hacer muchas fotos y al ser de no tener planeado nada, esto te puede ayudar seguramente en el sacar fotos que no te esperabas, pero que probablemente van a ser tus favoritas, tuya, de tu familia, de tus amigos y de la gente, de tu community si tienes una, de tus clientes y por qué no, también de futuros clientes, porque una foto de esta podría alcanzar a alguien que podría decir buena visión, así que no programarte nada, a la calle. Punto número 4, no evitar el contacto con las personas. Esto es algo que no entiendo cuando hablamos de street photography, cuando hablamos de fotografía. Pensar que la persona con la cual estamos haciendo la foto, que están ahí en su vida normal, tenemos que pasarle ahí detrás como si fuéramos, no sé, personas malas haciendo fotos, tenemos que escondernos estas cosas. Yo creo que la cosa bonita de la fotografía y sobre todo de cuando hacemos fotografía como estas es el hecho de poder crear también un contacto, de poder crear una conversación con la persona con la cual estamos haciendo una foto o entender qué cosa está pasando, entender por qué toda esta gente está aquí, por qué estas personas están aquí. Por ejemplo, ayer estuve en una zona de Málaga muy bonita y he visto este chico haciendo skateboard y escuchando a chico hablando en alemán, yo que ya hablo alemán, que he vivido en Alemania 5 años, escuchando hablar a este chico, me he acercado, aprovechando de hacer un par de fotos porque me gustaba la escena, y he empezado a hablarle diciéndole, hola, ¿qué tal? Yo soy un fotógrafo, puedo hacer una foto, ¿de dónde sois? Y lo chico súper simpático y me ha dicho, sí, claramente puedo hacer alguna foto, y puedo decir que han sido súper amables, me he podido acercar, he podido hacer algún primer plano, y esto era algo que claramente no habría podido hacer
si no me acercaba ahí hablando, no me acercaba ahí tranquilamente a intentar de comunicar, a intentar decir, mira, estoy haciendo esto. Así que no tener miedo. La cámara, muchas veces pensamos que da miedo, pero a veces a muchísima persona le gusta, no sé, saber que probablemente son fotos artísticas, son fotos que vamos a publicar, son fotos que pueden también ellos recibir después, porque esto también es bonito, un recuerdo y eso. Así que no cortarte, no tener miedo de acercarte a las personas, porque si quieres contar la vida a las personas, transmitir gracias a una mirada, a una cara, lo que puede hacer más lógico es acercarte e intentar crear una conexión. Porque seguramente en el momento en el cual creas una conexión, esto va a cambiar todo y te va a mejorar muchísimo más tu contenido y sobre todo, ¿por qué no? Un momento de 5 minutos, 10 minutos hablando que te puede alegrar el día. Tengo que decir que ayer, después que he hecho esta foto, podría decir que había hecho foto muy bonita y que había conocido a algunos chicos más. Que probablemente, no sé, algún día puede ser que hablaran también de mi foto. No lo sé. Así que no tener miedo. Último punto es lo de no tener prisa. No tener prisa es muy importante porque en la fotografía nunca, nunca podemos saber cuánto tiempo necesitamos para hacer probablemente los shootings o la foto o las fotos que queremos tener. Porque esto es imposible, imaginarse de salir a la calle para hacer foto y estar dando vuelta 30 minutos, 40 minutos y no ver nada que nos interesa o intentando hacer la foto pero que no salen bien o que no salen como queríamos y todas estas cosas. No es que puedo irme a la casa o no es que puedo pensar que en solo 30 minutos, 40 minutos pueda tener la foto del año, la foto del día. No, porque muchísimas veces, tantísimas fotos que hacemos, tantísimo tiempo dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, no dan el resultado que esperamos. Así que te aconsejo de salir, que cuando sales, de no tener poco tiempo, sale como si estuviera dando de un paseo, lleva de tu cámara, posiciónatela aquí en el pecho y sale, va, piensa de ir a tomarte un café, llama a tu mujer, tu amigo, sale y esto te puede ayudar a muchísimo más a no tomarte en serio el tiempo, a no tomarte de prisa la cosa, porque en el momento en el cual no te lo esperas, probablemente veis algo interesante, saca la cámara, pam, y tienes la foto que esperabas. Así que no pensar, no concentrarte mucho en el tiempo y no tener prisa. Y claramente esto también sirve en el momento en el cual no hacer 50 fotos, lo repito, haz 5.000 fotos, porque claramente tantas veces hacemos una foto probablemente de una situación que nos gusta y que después la foto no nos gusta en postproducción o pensaba que era mejor. Así que muy importante no tener prisa, toma de tu tiempo, haz tanta foto y sobre todo disfruta el proceso, disfruta la salida, porque esto crea la diferencia. Así que estos eran algunos consejos que a mí me han mejorado muchísimo como fotógrafo, como observador, y no solo por el resultado final, ma también por el hecho de simplemente disfrutar todo el contexto, todo el momento. Estoy súper bien cuando pienso que afortunado soy en el poder crear arte, en el poder crear cosas que se van a quedar ahí, que pueden llegar a personas, que se pueden transformar en trabajos, que se pueden transformar en cosas más grandes que probablemente en el momento en el cual hacemos la foto no pensamos, pero la fotografía siendo un arte puede llegar a muchísimas más personas y por qué no, pueden pasar muchas cosas, así que tienes que disfrutar, tienes que observar y sobre todo tener tanta paciencia porque no se llega a un alto nivel simplemente con un par de días de fotografía o sabiendo por ejemplo qué cos'è una lente como he dicho antes, ma la fotografía se llega con tanta experiencia y sobre todo esto era algún consejo que creo pueden ser una buena base para quien como yo
le gusta ir a la calle, le gusta viajar y contar la vida, contar la cosa que ve y, ¿por qué no?, otras personas que hacen fotografía de boda, fotografía de eventos. También ellos saben cuánto es importante tener esta base y este consejo también en un trabajo diferente. Así que si el video te ha gustado, suscríbete, porque nunca hemos llegado a 10.000, claramente, pero nunca llego a 10.000, entonces dámosle un poquito de gas y seguirme en mis redes sociales, donde voy a publicar mi foto cuando salgo y todas estas cosas. Y si te gusta este formato de vídeo, hablando de consejos, hablando un poquito más de street photography, déjame saber y déjame alguna pregunta, porque no podría ser la idea de un próximo vídeo. Así que nos vemos a la próxima.